La coctelera, la coctelera, se escucha en Gran Canaria, también se escucha fuera. Coctelera, con Raquel Martín. Telera, la coctelera, se escucha en Gran Canaria, también se escucha fuera. Coctelera, la coctelera, con Raquel Martín. La coctelera, la coctelera, se escucha en Gran Canaria, también se escucha fuera. Coctelera, la coctelera, con Raquel Martín. RG, creo que ya tengo por ahí a la pimienta del programa, compañero y amigo Kiko Blanqui. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querida Raquel Martín. Hoy estoy maravilloso, estoy espectacular, estoy especialmente interesado en el programa de hoy. Ya te lo estoy diciendo desde ya. Bueno, además, yo como siempre, que durante la semana me pongo a cerrar el programa y bueno, y procurar tener a alguien que haga referencia pues a una de las últimas noticias que van aconteciendo a nivel España o a nivel mundial. Y nunca mejor dicho, anoche cuando ya terminaba de ultimar, voy a hablar con uno de los invitados, me decía, pero mira quiénes componen el equipo de la coctelera, un poco para saber quiénes éramos. Y nunca mejor dicho, Kiko Blanqui, ¿quién no te conoce? Pues mira, la verdad que, ¿quién no me conoce? Para bien y para mal, ese es el problema. Pero bueno, pero después cuando tú ya presentes el invitado, es una persona muy especial y que le tengo un cariño muy, muy, muy especial. Pues sí, lo sé, y él además a ti también. Bueno, hay que decir que esta tarde vamos a tener, la sal se incorporará como siempre, en breve, deprisa y corriendo, nuestro querido Antonio Reynolds. Y hoy de invitados vamos a tener al gran Willy Díaz, diseñador y organizador de eventos, nada más y nada menos que relacionado con Miss y Mister Turismo, Miss y Mister España, Miss y Mister Mundial. Willy Díaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes Raquel y Kiko. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí trabajando nos coge con los últimos preparativos para mañana la gran rueda de prensa que tenemos en el casino, en el Real Casino Club Náutico de Las Palmas. Y nada, repartiendo vestuario, estábamos hasta ahora, los zapatos de la gala y un sinmil de cosas que siempre a última hora suelen fallar. Pero bueno, lo primero que nos toca decirte, aparte del equipo y al equipo completo de la coctelera y de este medio, es gracias por esa invitación para asistir a esa rueda de prensa que tendrá lugar, como bien dices tú, mañana 9 de julio, en el Real Club Náutico de Las Palmas de Gran Canaria, creo que a las 11 de la mañana, ¿no es así, Willy? Sí, efectivamente, a esa hora comenzará la rueda, hemos convocado un poquito antes, porque sabes lo que suele pasar, sí, en este caso con los medios, con las personas que asisten, con candidatos y con toda la historia, pero sí, lo tenemos ya pues cerrado, concretado y preparado para mañana. Bueno, Willy, los componentes de la mesa van a ser doña Celina, don Celino Umpierres o doña Celina, recuérdanos tú. Celino Umpierres, que es el concejal de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de La Oliva. Sara Esteva, que es la concejal de Festejos y Juventud del mismo Ayuntamiento de La Oliva. Daciel Ramírez, que es la delegada de Miss y Mister Model Las Palmas. Y estará también Javi Pestana, que es el gerente del Centro Comercial Sotavento y el que te habla, obviamente. Y un servidor, nunca mejor dicho. Bueno, Willy, por fin, el año pasado hubo que suspender ese evento, por fin este año lo vas a poder llevar a cabo, pero con contratiempos de última hora, ¿no? Bueno, siempre sabes que hay contratiempos. Como te contaba anteriormente al principio, teníamos una serie de galas y fechas cerradas con un ayuntamiento del sur de la isla y 4 días antes, todo denegado,
después de estar esperando 2 meses. Entonces, gracias que yo tengo, en este caso, buenos amigos en ayuntamientos de diferentes islas, y en este caso, Celino Umpierre, pues, aparte de concejal, es amigo mío. Le hicimos, en este caso, tanto Dacir como yo, la propuesta, le presentamos el proyecto y lo acogió sin ningún tipo de problema, bajo los auspicios, como te decía al comienzo, del Ayuntamiento de la Oliva, aunque se va a desarrollar en Corralejo. Bueno, se llevan el certamen a otra isla, porque estábamos acostumbrados, ¿verdad?, a realizarlo y a disfrutarlo aquí en Gran Canaria, pero visto lo visto, el certamen viaja, pero aún así se va a seguir adelante. Creo que el 18 tienes una pregala, ¿no? Sí, efectivamente. Como bien dijiste tú al comienzo, la primera gala que se hizo de Miss Turismo, que la llevaba yo, se hizo en Maspalomas, la segunda se hizo en el norte, la tercera no se pudo hacer debido a lo que dijiste anteriormente de la pandemia de COVID-19, y tampoco está mal que esta cuarta edición se lleve a Fuerteventura. Date cuenta que se elige la candidata y el candidato de la provincia a los certámenes nacionales y a un certamen internacional, van directamente desde esta gala. Y sí, como para no reiterar, el día 18, domingo, tenemos en este caso la presentación de candidatas y candidatos y la pregala, donde se darán los títulos de fotogenia, simpatía, elegancia, Mister y Miss Star Concert y redes sociales del femenino masculino. Y luego habrá una final que será el próximo 31, ¿no? Y después tenemos el día 31 en Corralejo, en el municipio de La Oliva, pues tenemos en este caso lo que es la gala final, pero antes de eso tenemos muchísimo trabajo, porque me he embaucado aquí, no sé si la verán, me quito un poco delante, tenemos a un montón de... Saludar a todas, chicas, feliz tarde. Qué bien rodeado te vemos, Willy. Pues sí, en realidad tenemos ahora mismo hay 29 candidatas, de las 34 que son. Tenemos, va a estar presente todos los municipios, en este caso de la isla de Gran Canaria, aparte de zonas emblemáticas como puede ser Vegueta, Bandama, Tamadaba, Playa de las Canteras, Playa del Inglés, zona norte de la isla. Aparte tenemos los 21 municipios y el día 28 en Fuerteventura, imagínate en lo que me embauco, en 5 días tenemos que sacar adelante la elección de la Miss Turismo Fuerteventura. Hombre, que menos, si vas a celebrar el certamen allí, que puedan llevar una representante de Fuerteventura, ¿no? Vamos a tener 2 representantes de Fuerteventura femenina y 2 masculinos para la gala final del 31. Pero date cuenta, 28, 29, 30, 31, 3 días después, ya la gala final. Pero bueno, en realidad yo y el equipo estamos acostumbrados, perdona por nombrarme yo primero, el equipo y yo estamos acostumbrados a mover ese y hacer galas en una semana, y lo haremos lo mejor posible. De hecho, ya estamos trabajando en ello y esperemos que salga bien. Yo creo que un certamen como este, aparte de la publicidad que se le puede dar a los municipios, en este caso a la provincia, después del parón que hemos tenido de un año y algo económico, pues nosotros lo que hemos querido dar es dar una equidad económica, publicitaria, respecto a varios sectores, en este caso de la isla, como puede ser la cultura, el ocio, gastronomía, hostelería. Tenemos dentro del certamen, tenemos un granito de cada sector, porque yo creo que eso es beneficioso. Date cuenta de que en las redes, estamos grabando el programa para que lo sepas, lo vamos a poner en la página tanto de Miss Turismo World Las Palmas, que de ahí se pasa al de Spain y que de ahí se pasa al resto de toda España, aparte la página de Miss y Mr. Model. Vamos a subir esta entrevista también que estamos haciendo, y esto va a correr, ¿sabes?, por todos sitios, que no se va a quedar aquí simplemente en Gran Canaria, sino que lo van a poder ver, pues, a través de esa página
en este caso, todas las autonomías de España. Pues qué bien, porque tal y como está ahora mismo el archipiélago, qué faltita nos hace que entre todos estemos empujando y arrimando el hombro. Kiko Blanqui, seguro que está por ahí con ganas de hacer 20.000 preguntas. Pues sí, sí, porque en verdad yo conozco bastante a Willy, tanto en lo personal como en lo profesional, y sé lo que se implica Willy siempre en todo lo que hace, tanto en carnaval como en estos o en estos tipos de certamen. Willy, claro, estamos viendo la parte bonita de esto, pero claro, ¿cuánto trabajo, cuánto pones personalmente tú de corazón en todo esto para que todo salga bien? Yo lo sé, pero quiero que los oyentes y el público que nos esté viendo sepa realmente quién es Willy Díaz y en lo que se implica. Bueno, te digo, Kiko, esto no es una preparación. Como bien te decía antes, tenemos el reto de hacer en una semana una gala. De hecho, estamos trabajando en ella, pero en esta gala llevamos pues ya trabajando 3 meses. Date cuenta que es comprar complementos, comprar bañadores, pues, hacer vestidos, bisutería, ensayos, masterclass, entrevistas a diferentes empresas. Esto es un sinfín y uno parar. Yo, por ejemplo, hoy salí de casa a las 8:30 de la mañana, todavía no he llegado, me he tomado 2 cortados en todo el día y así llevamos un montón de tiempo. Y después, aparte, que ya no solamente es lo que la gente ve bonito, sino todo lo como tú bien decías, sino todo lo que hay detrás. Estás trabajando a lo mejor 18, 20 horas y eso no lo reconoce nadie. Porque efectivamente, cuando una persona va a una gala, lo que ve es lo que está viviendo. Pero nadie se imagina lo que conlleva realizar una gala, lo que conlleva detrás. Muchísimo trabajo de numerosas personas, de mucho equipo, y la verdad que es un tremendo estrés. Y además, hay que reconocer, porque yo he estado en varios certámenes tuyos, de que la noche final siempre es agridulce para los candidatos y las candidatas, porque muchos ganan, otros no es que no ganen, sino que no llegan al nivel de los otros candidatos o candidatas, y yo sé que hay veces ese tipo de tensión. ¿Tú crees en las candidatas y candidatos que tú tienes para este certamen? ¿Ves rivalidad o hay compañerismo realmente? A ver, te voy a ser realmente sincero. Sí. Y yo siempre, cuando he hablado con ellas o con ellos, te lo he dicho. Yo presento carnaval, y en el carnaval, cuando yo estoy arriba, estoy compitiendo, pero después, detrás, soy compañero. Y una vez se gana y otra se pierde. Entonces, yo siempre se lo digo a las candidatas, de que fomenten la amistad, que lo bonito que se van a llevar, aparte de lo que te llevas, porque en el certamen se llevan los bañadores, los zapatos, la ropa de la presentación, traje de fiesta, complementos, etcétera, sobre todo que se lleven una bonita amistad, ¿sabes? Y que en el tiempo que dure el certamen, pues fomenten en este caso lo que estaba diciendo anteriormente. Hombre, a mí me encantaría poder dar un título a cada una o a cada uno de ellos, pero es una cosa que es imposible e inviable. Y como última pregunta por mi parte, para dejar que Raquel también, porque sé que ella tiene muchísimas preguntas, ¿qué te es más difícil organizar, no por el evento en sí, sino por los candidatos, candidatas, o por ejemplo, cuando son chicas, chicos, o Miss o Mister Gay? ¿Cuál es el más complicado? Bueno, pues yo creo que es más complicado las chicas, fíjate tú, porque muchas veces en los concursos, en este cambio de Miss Gay o Miss Transsexual, en algunas ocasiones, y según también candidatos, a lo mejor son más llevaderos. Cuando estás dirigiendo un grupo de 34 personas, en este caso 34 señoritas, 20 chicos, es realmente una locura, aunque no lo creas. Pero yo creo que es más difícil cuando tienes un, sobre todo por el número, en este caso, de participantes que tengas tú en el concurso. Claro, efectivamente. Veo que Raquel todavía está por ahí. Claro, al ser tantos participantes, Willy, la gala se supone entonces que es muy larga, bastante más larga que una gala normal.
No, te lo comento, va a ser una gala donde va a haber una obertura, que sabes que las oberturas no son puntuables, que Sí. saldrán todas juntas, harán la coreografía correspondiente. Y ya no sé si en Fuerteventura, lo que es el traje de baño, va a ser un traje, va a ser de exhibición, porque ellas, un día antes de la gala, tienen un desfile en las piscinas de un hotel puntuable, donde se va a puntuar, en este caso, lo que es el desfile de cada una en traje de baño. Entonces ya tú vas con esa tarea hecha a la gala. No sé si te me estás Sí, entendiendo. efectivamente. Perfectamente. Un 2, de 3 en 3, de 4 en grupo, y va a ser, en ese caso, exhibición. Y después lo único que puede ser un poquito más largo es el desfile en traje de fiesta. Pero te puedo asegurar que la gala la tenemos programada en 2 horas, 1 hora, 3 cuartos, 2 horas. Muy bien, muy bien. Bueno, Willy, estamos en momentos críticos en el archipiélago canario, todos sabemos el porqué. El bendito COVID sigue cabalgando a sus anchas. ¿No tienes un poco de miedo que a días de celebrársete todo se te pueda haber truncado? Bueno, vamos a ver, eso suele pasar. De momento creo que no, aunque están hablando de niveles que van a subir, que van a bajar toda esta historia, espero que no. De todas maneras, nosotros le vamos a, en este caso, a obligar a todos los participantes, 2 días, 3 días antes, una Una prueba de prueba. antígeno para irnos con seguro. Algunos estarán vacunados, otros sé que tienen fechas para vacunarse en el transcurso de esto, y yo creo que no, yo creo que respetando las medidas, que hay que respetar el buen uso de la mascarilla, de los geles, el distanciamiento, yo creo que no debería haber ningún problema. Bueno, ya para ir terminando contigo, porque además sabemos que estás a contrarreloj, que además tendrás los nervios a flor de piel, porque cuando uno se mete en organizar ciertas cosas, muchas de las veces pierde hasta el sueño, ¿no, Willy? Sí, es verdad. Muchas veces llego a casa, me ducho, a lo mejor ceno algo o me pongo a hacer cosas en el ordenador y ya cuando me acuesto, la cabeza te sigue trabajando, quieras o no quieras. Me Sí. falta esto, me tengo que llamar a aquello. Es un sinfín de cosas que las personas, hasta que no se ponen realmente a organizar algún tipo de evento, en este caso de estas características, no saben el trabajo que conlleva el mismo. Totalmente de acuerdo. Willy, ¿te ha costado mucho más este año por la situación en la que estamos viviendo conseguir que las empresas se decidan a apoyar este tipo de eventos? Hasta día de hoy, algunas han costado, pero muchas han sido listas, han abierto las puertas, porque saben la oferta que La hay, en este repercusión. caso publicitaria, la repercusión que va a tener en este caso la gala. Y yo creo que algunas sí, pero el 90%, sin ningún tipo de problema. Qué bueno. Bueno, Willy, ¿qué me toca decirte más? Que mañana nos veremos en esa rueda de prensa. Por supuestísimo, iremos en representación del programa de la coctelera, por supuesto. Y desearte mucha, mucha M con M mayúscula, como siempre solemos decir, para que estos eventos tengan el éxito que tienen que tener, porque sé y me consta el trabajo que lleva el parir, como yo digo, un evento de estas características. Pues nada, muchísimas gracias a ti Raquel, a Kiko y a todos en este caso, los componentes del programa La Coctelera. Espero verlos mañana en el Club Náutico y Será un ahí ya placer. pues seguirán muchas cositas más que no, pues en este caso no hemos tenido tiempo a decir en el poco tiempo que tienen ustedes en este caso de programa. Pero nada, que ha sido todo un placer la invitación. Que me perdone porque no te mentí cuando me ibas a hacer la anterior entrevista. Estaba, Lo además, sabemos, cariño, no en te Palmito preocupes. Park y no había cobertura cero. Cobertura cero. Lo Pero sabemos. que nada, que ya hemos cumplido con lo prometido y nada, que sigan y les deseo que tengan un programa espectacular como el que tienen todos los jueves. Muchísimas Nada, que gracias, nos amor. vemos mañana. Un besito a todos grande y que Gracias, muchísimas Willy. gracias. Muchísimas Un gracias, besito Willy. Un beso enorme. enorme. Y bueno, Willy, por la parte que me toca comunicarte, que como bien sabes, este programa es tu casa y que cada vez que nos necesites, ahí nos vas a tener.
Y ahora cambiamos no, ahora ya. sí te reto que antes al comienzo, entre bambalinas, como suele decir, dijiste que cuando hiciera un certamen de Lady, que te avisara. Ahí lo dejamos. Bueno, iré en representación de la coctelera, nunca mejor dicho. Oye, Willy, perdona. Willy, si un día haces un certamen de quién come hamburguesas más rápido, por favor, llámame, que ahí sí está bien. O de quién mejor te pinta la barba. Total. Un besito, Willy. Grande, Willy. Un beso. Feliz grande, tarde. Bueno, Kiko, pues lo estamos viendo. Este año por fin sí que se va a poder llevar a cabo ese certamen de Miss y Mister Turismo, Miss y Mister Belleza, Miss y Mister Mundial, desde el archipiélago canario. Qué bueno, ¿no? Y por lo menos de que en esta pseudo normalidad, pues hay un poquito más de normalidad. Y que este tipo de eventos, de certámenes, de cualquier tipo, ya no importa, sino saber que existe, que está ahí, que se puede ir con todas las precauciones del mundo, por supuesto, con todos los niveles de seguridad, pero la vida sigue y la gente necesita también vivir con este tipo de salidas, porque es que no hay dónde ir. Entonces, es importante. Y por lo que me temo y por cómo pinta la cosa, creo que más cosas nos irán quitando hasta que todo vuelva a la medio normalidad. Bueno, yo siempre digo una cosa, Raquel, que lo que nos quite los políticos, que nos los devuelva la justicia. Ahí lo dejo. Bueno, han vuelto a echar abajo lo que pedía... Raquel, no te oigo. Te me fuiste, Raquel. Pero bueno, no sé si ahora mismo Raquel está escuchándonos. A mí se me ha ido la imagen y el sonido de Raquel. Pero es verdad que lo que estábamos hablando es así. Yo no sé, y si no que me corrija la cúpula, creo que Raquel no está ahora mismo en antena. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora. Es que estaba entrando una llamada y cuando entra la llamada se corta el audio. ¿Qué? Dime. Lo que estábamos hablando, Raquel, es que lo que impone la política, los gobiernos, pues que la justicia ponga justicia y un poquito de serenidad para pues todos. Pues sí, una vez más los empresarios del sector de la hostelería en Tenerife han vuelto a ganar ese recurso que había presentado el gobierno canario para poder echar el cierre a interiores y bueno, una vez más se lo han tumbado. Así vamos que... a ver lo que sucede hoy, vamos a ver porque es verdad que si no está ya, estará a punto la rueda de prensa de casi todos los jueves y sé que va a haber nuevas medidas. Vamos a ver qué medidas son. A espera de eso estamos, a ver si nos conseguimos enterar antes de finalizar el programa de hoy, por fin cómo queda ubicada cada isla, porque la verdad que la cosa no pinta nada bien. Decía yo, Kiko, que nos levantábamos esta semana con una noticia de que a todos nos daba un vuelco el corazón, porque además se celebraba ese día el Día del Orgullo Gay, y pues todos nos pusimos en la piel de los padres del joven Samuel, asesinado cruelmente en A Coruña por una paliza, o sea, de la forma, me voy a ahorrar el tenerlo que decir porque creo que no es nada agradable, todo el mundo ya sabe de qué forma lo mataron, pero sin duda eso ha sido un asesinato en toda regla. Sí, es verdad. Es verdad que nos levantábamos con esa noticia. No extraordinaria porque vamos a ver, ha sucedido casos y recientemente han sucedido casos, pero claro, ¿qué pasa con Samuel? Que llegó hasta su muerte. Todo lo que sucedió llegó hasta su muerte. Y están intentando politizar hasta la muerte de este chico. Que eso ya lo hablaremos después con el invitado. Pero pues me parece bastante odio. Pues mucho.
Prueba de ello, yo veía en esta semana, circulaba y se hacía viral. Bueno, ya tenemos a nuestro compañero Antonio Reynolds por ahí, la sal de la coctelera. Buenas tardes, compañero, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Nos está teniendo un montón de medias horas, ¿eh? Me lo vais a descontar del sueldo todo. No, es que es algo muy tarde, es algo ahora mismo y estoy, mira, sudadísimo y agotado. Bueno, decía yo que íbamos a dar paso al siguiente invitado porque, como todos verán, esta semana, a raíz del fallecimiento del joven Samuel de A Coruña, se hacía viral en las redes sociales, sobre todo en Instagram, la foto de un chico que había recibido una brutal paliza hace como unos 8 años, y yo pues sobre la marcha me ponía no solo a compartir su imagen en Diablada, sino que además me puse en marcha y me puse en contacto con él para poderlo tener hoy en la coctelera. Él es el joven Jeff Hernández, además canario, hay que decir que además cabalga entre Canarias y Madrid. Buenas tardes, Jeff. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero, buenas, darte las gracias en nombre de todo el equipo, pues apenas yo me ponía en contacto contigo, respondías a mis mensajes y ya me pasabas el teléfono para hablar de una forma más cercana sobre lo que te había ocurrido. Bueno, Jeff es un chico canario que con 18 añitos ya salta a la península, a Madrid, a trabajar, cabalga por Portugal, por Londres, pero mejor que yo, cuéntanoslo tú, porque además hay que decir que ha sido hasta estilista y compañero de los estilistas de la familia de Qatar, ¿no? De los, sí. Los reyes de Qatar. Sí, de la familia real de Qatar, sí, sí, en Londres. Pues con 18 años me voy y empiezo carrera en Península, luego voy a Portugal, luego vuelvo. Y bueno, el recorrido, he estado trabajando en Ámsterdam, he estado trabajando en Londres, he estado trabajando en muchos sitios, todo por trabajo y muy bien. Bueno, que hace unos 8 años tuviste un desagradable fortuito en tu vida, y tú podías haber sido un Samuel, ¿no? Sí, por supuesto. Yo corrí con mejor suerte y es lo que le digo a todos, lo puedo contar en primera persona, no en tercera, que alguien lo esté contando por mí. Fue duro y nunca sabes cómo va a acabar, o sea, es que no sabes cómo empieza porque no es una cosa que te vayas buscando y no sabes cómo termina. Hay gente, eso es un golpe de suerte, o sea, yo puedo decir y vamos, todo el mundo que lo vivió conmigo, que volvían a ser. Bueno, Jeff, ¿ese hecho en concreto te ocurre aquí en Gran Canaria? No, en Londres. Cuéntanos. Fue una noche, estaban unas amigas mías, era su cumpleaños. Yo, cuando trabajas con gente tan importante y formas parte de algo, no tienes horario, no tienes vida, tu vida es su vida, y sí que es cierto que me dieron ese fin de semana libre y bueno, me voy con mis amigas, le digo que mejor regalo, las arreglo, las peino, las maquillo y salimos pues con sus amigos, con amigos en común al centro de Londres, a una discoteca que se llama Salsa. Terminamos y lo típico, que nos quedamos fuera y bueno, al final yo tenía un fin de semana libre, lo quería aprovechar y era, venga, vámonos ya. Y me decía, no, espérate, 5 minutos. Y yo, venga, vale, 5 minutos, que eran 10. Y así, pues, creo que nos pegamos como, sí, 45 minutos. Y entonces les dije, no, digo, me voy ya. Entonces yo me movía en bicicleta porque es lo más rápido y lo más factible en Londres. Entonces había dejado mi bici aparcada en su casa y nos habíamos ido en guagua. Terminé y dije, bueno, me tengo que ir a su casa a recoger mi bici para irme a casa. Tengo que pasar por Chinatown, que está en el centro de Londres.
Y voy caminando y me encontré a un señor que me estaba invitando a ir a una sala de striptease, al cual le dije en reiteradas veces que no se me apetecía, y ya por último era tirándome de la chaqueta, y yo tirándome de la chaqueta, y diciendo, pero bueno, pero déjame, me agarraba de la mano, me tiraba de la mano, me lo volvía a repetir, y yo, por favor, ¿me puedes dejar? Hasta que ya le digo, oye, mira, no. Y entonces me pregunta que por qué no, que bueno, empieza a decir que son chicas súper guapas. Entonces ya le digo, mira, que no se me apetece porque soy gay, me quiero ir a mi casa, me quiero ir a dormir. Y me dice, ah, sí. Y le dije, sí. Dice, bueno, pues nada, y me da la mano, nos estrechamos la mano, sonrió, me doy la vuelta y ahí fue cuando pasó todo lo que explico en el post que subí a Instagram. Me pega una patada en la espalda, caigo al suelo y me empieza a patear por todos sitios. Al final, no sé muy bien qué es lo que pasa, la verdad, porque no creo que había gente gritando. Yo también grité, me levanté, sé que se me cayó el móvil, el reloj, lo cogí. Porque el reloj de las patadas y demás, pues se me rompió. Y salí corriendo, y lo siguiente que recuerdo es que me paró la policía, me agarra, me dice que no, que no, que tranquilo, que somos la policía, y luego me meten en una ambulancia, y ahí ya tengo lapsus de. No recuerdo todo, y ya me desperté en el hospital al cabo de las horas. Bueno, no ¿Estabas más tú que solo ver. cuando te ocurrió eso? Sí. Mis amigas las llamaron, vinieron a la ambulancia, pero no se pudieron ir conmigo, creo. Y ya aparecieron ellas por el hospital al tiempo. Yo cuando me desperté ya estaban allí ya conmigo. Jeff, lógicamente cuando tú ya te ves con un poco más de fuerza y sales del hospital, denuncias, ¿no? Lo sucedido. Sí. Bueno, la policía me toma denuncia, como podía hablar, porque no podía abrir la boca, porque me habían dislocado la mandíbula. Entonces no podía hablar, me tomaron un poco de denuncia y luego me terminaron de tomar la denuncia cuando, al cabo de los días. ¿Se hizo justicia con lo que te pasó? No se hizo, nunca se encontró a la persona. Londres está llena de cámaras, ninguna cámara grabó nada. Vaya. Eso es lo que te iba a decir. Yo digo, fue por Chinatown, que eso es el centro de Londres, ¿no? Que eso está repleto de gente siempre. Hay cámaras por todos los lados y no se vio nada en ninguna cámara ni nada. No. Me parece increíble, la verdad, no lo llego a entender. Yo estuve por Londres antes de la pandemia y, o sea, si vierais la cantidad de gente que pasa por ahí al cabo del día, o sea, durante todo el día y los negocios que hay abiertos, que Londres no duerme prácticamente, entonces no entiendo cómo no se ha grabado nada, o sea, nada, no pasó absolutamente nada. No. Es increíble. ¿Tú crees que tomaron algún tipo de represalia o no se hizo el caso suficiente por tu condición sexual y por lo que conlleva a un país como Londres? Mira, cuando me preguntan acerca, personas muy cercanas y me preguntan, ¿tuvo que ser difícil la recuperación? Yo tengo el umbral del dolor bastante alto, y la verdad es que no es lo que, de todo lo que recuerdo, no es mi peor recuerdo. Mi peor recuerdo fue cómo me trataron en los hospitales, que me trataron fatal, y cómo me trató la Encima. policía. Que si se hizo justicia, no. Tampoco Para se nada. preocuparon quizás mucho de que así fuese, ¿no? Sí, y nos pensamos que Londres es moderno y Londres no es moderno. Pero no se trató como una agresión homófoba en ningún momento. No. Se trató como una simple agresión. Bueno, ni eso, porque no harían nada para encontrar a la otra persona, ¿no? No lo sé. Yo me baso en lo que me dijeron, y lo que me dijeron fue que no se grabó nada en ninguna de las cámaras. Qué casualidad.
Es que es increíble. O sea, yo supongo, aparte de las secuelas físicas que supongo que te dejaría, yo creo que sería más el psicológicamente, ¿cómo lo llevaste después esto? Yo estuve un mes bien. Al mes estaba comprando en una grande superficie, estaba comprando, pues, no sé si se puede decir las marcas, pero chocolate líquido, para desayunar. Y yo me fui recuperando muy bien. Estaba allí comprando una mañana y me quedé sin escuchar nada. Se me cayó al suelo, se rompió. Y vi gente acercándose, el corazón me iba a 1000 por hora, salí corriendo. Me tuve que ir a un parque, sentarme. Y a partir de ahí empezó el calvario. Un ataque de pánico en toda regla, ¿no? A ver, sí. Yo quiero contar una cosa que no he contado nunca públicamente, ni lo saben solo las personas que me pasó. A mí también, siendo más joven, a mí me pegaron un puñetazo en la cara por ser gay. Y ya no es el puñetazo lo que duele. Yo me acuerdo perfectamente, yo estuve mucho tiempo con miedo, porque cuando salía me daba la sensación de que yo veía a esa persona que me pegó el puñetazo. Y es una sensación porque te vuelves como un poco paranoico, no sé si tú a lo mejor sufriste eso. Yo iba a un bar, iba a una discoteca y decía, coño, es que o sea, me daba miedo encontrarme a esa persona porque parecía que estaba ahí en todo el momento, porque la cara no se te olvida. Yo no sé si tú, ahora con el tiempo ya ha pasado, sí, pero sobre todo cuando estás al principio, la cara la tienes como muy presente. Vale. Está súper bien que me comentes eso y que me lo digas, porque me vas a poder entender todavía muchísimo más. Yo estuve un año muy mal. Y cuando digo muy mal, muy mal. ¿Por qué? Porque yo entré en un círculo vicioso que a partir de ahí yo cerraba los ojos, me dormía y dormía, pero no descansaba. Y a partir de ahí empecé a darme todo el flashback. Empecé a recordar cada cosa que me fue pasando, cada golpe, lo que sentí yo dentro de mí, lo fui recordando todo, 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 todo. Entonces, todos los días dormía un máximo de 2 horas y me despertaba muchas veces llorando, temblando, y me pasaba una cosa, que cada vez que cerraba los ojos y me intentaba quedar dormido, lo volvía a recordar. Entonces empezaba de nuevo el calvario. Entonces cada vez dormía menos. Y cada vez que se acercaba la noche, para mí era terror. Yo estaba medianamente normal durante el día. A medida que fue pasando el tiempo, empecé a deteriorarme cada vez más. Porque cada vez dormía menos. Descansaba menos. Entonces, cuando... Sí. Y cuando... cuando te pasan esa serie de cosas y te quedas sin dormir y tienes insomnio, y esto lo aprendí después de ir al psicólogo, empiezas a ver sombras, yo pensaba que me iba a volver loco. Yo te lo juro que yo decía, yo de esta no voy a salir. Lo que me pasó a mí fue, primero, yo iba borracho, ya no me acuerdo de la cara de ese hombre. Entonces tú corriste con la suerte de que sabías cómo era tu agresor y tenías miedo a las personas que se parecieran a tu agresor. Pero el detonante más fuerte de mío es que yo no me acuerdo, solamente sé que era alto. Pero no sé si medía 2 metros, si medía 1 metro, sabía que era más alto que yo y que era corpulento. Sí, acabó. Pero no sabía si era rubio, si era moreno, si tenía barba, si estaba afeitado, entonces... Claro, entonces la paranoia te aumenta porque como no sabes realmente quién es, puede ser cualquiera en cualquier momento. Claro. Y sobre todo que fue de un grupo determinado de personas, o sea, no quiero decirlo porque creo que hay gente buena y gente mala en todos sitios y no quiero excluirlo a un determinado grupo de la población, pero cada vez que hablaban en ese idioma, iban detrás de mí, los primeros días me orinaba encima.
Jeff, me gustaría preguntarte una cosa, porque cuando tú dices que las autoridades, incluso en el hospital, son los peores recuerdos que tienes, es decir, del trato que te dieron, ¿tú crees que era, aparte de por ser homosexual, por ser español? Sí. Los ingleses tienen cierto, aunque te digan que no, y que no es así, a ver, tampoco podemos generalizar, ¿vale? Claro, pero no habla de generalización, pero la gran mayoría de ingleses, por lo que tal, sí que son un poco racistas con los españoles. Sí, vendría a ser como los españoles cuando vinieron la oleada de sudamericanos que los trataban mal, o cuando vinieron los rumanos en su época, que era, te nombraban rumanos y era como que te habían nombrado al diablo, pues lo mismo, y nos trataban un poquito mal. En todos los sitios, o sea, hablaban conmigo y demás, y cuando me preguntaban la nacionalidad y cambiaba la situación, pero no cambió solamente en el hospital, sino en todas las cosas que íbamos a arreglar. Posiblemente esa fuera también una de las causas por las que tampoco se tomaron como se tenían que haber tomado el hecho ocurrido, ¿no? ¿Cómo terminó la denuncia? O sea, tú llegaste a denunciar, ¿cómo terminó todo eso? No, nada. No terminó. No, se archivó el caso porque no encontraron a nadie, o sea. Increíble. Es más, yo creo que fui, tenía vagos recuerdos de cómo era el flyer que me había dado el chico y la policía no lo encontró, y creo que yo me metí en internet y empecé a buscar locales de striptease, y fui yo el que al final conseguí el flyer y le dije este sitio, y creo que se fue y se hizo una declaración a la gente del local y no se encontró a nadie. Y cuando no se quiere investigar, no se investiga. Totalmente de acuerdo. Me leyó la mente mi compañero Kiko Blanqui. Claro. Cómo se nota que estamos con una simbiosis. Claro. Jeff, supongo que durante muchísimo y un largo tiempo estarías en tratamiento psicológico, psiquiátrico, incluso con fármacos, ¿no? No. Encontré un muy buen psicólogo en Canarias. Qué bueno. En Gran Canaria. Y con él estuve trabajando muchísimo. Yo no dormía, me quitó todos los relojes, todas las cosas, porque si no me emparanoiaba más. Y sí que es cierto que a la tercera semana me dijo, vamos a hacer una prueba, ponte con todas las cosas, coge el reloj y dime durante una semana a qué hora te estás levantando. Y dio la casualidad que me dice, todo era en torno a las 4:15 a 4:30, y me dijo que por favor, que si le podía decir a qué hora había pasado todo, y yo ni me acordaba. Mis amigas, las del cumpleaños, me acuerdo que recibieron una llamada, y todo, ellas recibieron la llamada a las 4:30, y por eso siempre me despertaba a la misma hora. El subconsciente, ¿no? Sí, y fue bastante duro, estuve muchísimo tiempo, y luego no se me fue de la noche a la mañana, hasta hace poco, y yo creo que de vez en cuando tengo un día o dos días que estoy revuelto, que no descanso igual que siempre, pero ya lo tomo de otra manera, ya es como parte del proceso y demás, pero me acuerdo que al principio, cuando me pegaba una temporada bien, que me pegaba una semana, dos semanas durmiendo bien, y luego ya me pegaba dos meses durmiendo, ya cuando llegaban esos días era como una ansiedad, porque empezaba de nuevo a recordar y a pasar todo lo que había pasado, y estuve un año y medio para recuperarme. Bueno, aún así, ¿te recupera? ¿Físicamente no te quedó ninguna secuela? Sí. Se me quedó, tengo la uña esta, tengo una raya, al partirme el dedo y el tendón de este dedo, la uña cada vez tengo menos, pero la tengo. Y luego aquí tengo el cráneo roto. Vaya. La gente me dice, increíble. Ay, tienes esto hundido tal, yo digo así. Esas son increíble, las dos secuelas. Yo de verdad...
Yo me imagino que si esa locura que te ocurrió quizás hubiese ocurrido en España si se hubiese tomado otro tipo de medidas. Nadie puede salir impune. O no, el otro día, estos días, acaba de pasar de nuevo en Valencia otra agresión en la misma plaza donde he pasado. Y los policías dicen que tenían mucho trabajo y que no estaban para estar recogiendo denuncias de nadie. Creo que debemos de educar y creo que hay que empezar por los políticos que tenemos, por algunos grupos políticos y por las autoridades. Son los primeros que se deberían de educar. Efectivamente. ¿Qué es lo que yo estaba hablando antes, que se estaba politizando mucho lo de Samuel? ¿Por qué? Porque por ciertos partidos políticos que están mandando mensajes, y ese tipo de mensaje está llegando a personas que van a ver al colectivo gay, transexual y lésbico, LGTBI, como algo para exterminar. Y, ¿sabes? Eso es lo que me fastidia de esto, ¿sabes? Que hay muchas voces y tenemos que callar esas voces de una manera pacífica. Yo siempre lo digo, de una manera pacífica. Creo que además, ahora por hablar de un partido político, creo que además un juez les dio la razón incluso con un cartel que habían hecho. Eso me pareció un poco de locos, ¿no? Mira, sí, ya nada más, justo hoy estaba viendo las noticias y ha salido que una marca suiza ha hecho un anuncio con dos chicas lesbianas, o sea, con una madre y dos chicas lesbianas. Han tenido que retirar el anuncio porque se supone que ofendía a personas. Y digo, ¿ofender a personas por qué? Porque por tener una hija lesbiana que sale con su novia en un anuncio. O sea, me parece increíble que estemos en ese punto de tener que, o sea, en qué mentalidad cabe que no es una, que lo están tratando como que no es una cosa normal, porque ya que qué sensibilidad está hiriendo eso. O sea, no porque tú veas a dos chicas lesbianas, o porque veas a dos chicos gays, o porque veas a personas transexuales te vas a convertir en transexual y lesbiana. No, o sea, por favor, normalicemos esto ya y que se termine la gente estúpida que va en contra de nuestros derechos. Al final, nosotros amamos a quien queremos y no nos metemos con nadie. O sea, por favor, sí, yo creo que... Pero Antonio, esto es una corriente, y yo no sé si tanto tú, Raquel y Jeff están de acuerdo, es una corriente que yo creo que es europea de la ultraderecha, porque hay que ver lo que está pasando también en Hungría y en Polonia con ciertas leyes. Entonces, es como una pequeña ola que se está haciendo grande y está llegando a todos los países de Europa. Sí, lo que yo pienso es que hay que pararla, pero hay que pararla. Todo esto nos está tocando mucho. Por eso yo después de 8 años no tenía la necesidad de estar sacando esto. Si no lo he contado, no lo tenía por qué contar, pero lo cuento exactamente por eso, porque llego a la conclusión que si no se cuenta, no se sabe, y esto es como el maltrato a la mujer hace 30 años. Exacto. O sea, no había maltrato a la mujer, no se mataba así, pero nadie decía nada. Y esto es la punta del iceberg, pero es que abajo, yo hablando, y después de haber subido la foto, están hablando mucha gente conmigo diciéndome, es que no me baño en la ducha del gimnasio porque me miran mal y escucho comentarios, es que no voy a la zona de mancuernas si está llena porque me pongo a coger las pesas y me empiezan a mirar, y como no cojo el peso que cogen las demás personas, se empiezan a reír de mí. Es que no salgo a sitios de heterosexuales porque sé que va a haber movida porque no puedo mirar a nadie. Es que no salgo con determinadas ropas o vestido de determinada manera porque me gritan maricón. O sea, todo eso lo tenemos que sufrir todos los días, y si no se denuncia, no se sabe. Y esto parecen casos totalmente aislados, y no son casos aislados. Hay gente que corre con mayor suerte y puede vivir en Gran Canaria, que tenemos una mente más abierta, o puede vivir en Madrid, pero hay gente que vive incluso en pueblos de Madrid que no pueden decir que son gays, que no se pueden comportar como quisieran, que no se pueden vestir como les gustaría, y al fin y al cabo no pueden ser como les gustaría ser por miedo a
que los insulten por miedo a que se rían de ellos, por miedo a que le hagan bullying y por miedo a que les peguen. Y esto debería de parar ya, pero no se nos puede ir la olla. No podemos erradicarlo con violencia, porque nos convertiríamos en personas iguales que ellos o peores. Total. Que ellos. Total. Hay que lo que tampoco podemos permitir es que nos peguen palizas y nos maten como, bueno, y que maten a gente como lo que ha estado pasando esta semana. O sea, no sé cómo será la forma de acabar con esto, no será con violencia y tal, pero sí que está claro que hay que enviar mensajes contundentes de que estas cosas no pueden pasar. Pues hay que educarlo. Quien tiene la sartén por el mango, sin ninguna duda, son los que nos gobiernan, son los cuerpos de seguridad del Estado, y que independientemente del sexo y de tu condición sexual, tenemos que salvaguardar la identidad y la vida de cualquier ser humano, independientemente de su raza, de su religión o de su condición sexual. Totalmente. Y sobre todo, Raquel, educar desde dentro. Total. ¿A qué me refiero con esto? El otro día salió, no me acuerdo en qué perfil lo vi, pero tenía toda la razón. Haznos un favor. Si ves que tu abuela dice, no, porque es que ese es maricón, educar desde dentro, educar, claro. Decirle, no, abuela, eso no es así, esta persona hay que respetarla porque ame a una persona del mismo sexo, tenemos que respetarla, no son maricones, son personas que son homosexuales y se tiene que tratar igual, no podemos tratarlo mal. Al sobrino, lo mismo, al novio, a la novia, decirle, oye, no, este es mi amigo, hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque a la abuela después se la deja al nieto y le coge y le está educando ¿de qué manera? Lo está educando de la misma manera que piensa ella, y al final tenemos dos y tres generaciones que tienen el mismo pensamiento que las personas de antes. Sin duda. Ese es el problema. Totalmente. Yo porque veo que Jess ha contado su caso, Antonio también. Yo voy a contar, y es súper rápido, la verdad que yo nunca he tenido ningún problema en ese sentido grave. Tenerlos sí los he tenido, pero bueno, solamente una vez puedo decir que me sucedió. Yo iba con un amigo que ya no está en este mundo, que se llamaba Pedro, y íbamos por una zona de Las Palmas, de Gran Canaria, que es muy conocida. Ahora ya no tanto, pero era muy conocida porque había paseos de homosexuales y tal, nocturnos. Bueno, eso era en el Parque Román. Y yo iba con Pedro, con este amigo, y nos vienen dos chicos, además que se identificaron diciendo que eran de Risco de San Nicolás. Además nos sacaron un cuchillo y todo, pues, para robar. Imagínate la situación nuestra. ¿Tú sabes cómo soy yo? Yo soy un oso panda gigante. Yo, ¿sabes qué? Yo con la violencia yo no voy a ningún lado, pero en ese sentido estábamos los dos solos. Del zambombazo que yo le pegué, a los dos fueron a Risco de San Nicolás sin coger la guagua. Con eso te digo todo. Es verdad que la violencia nunca hay que utilizarla, pero claro, te ves en una situación que con un cuchillo o corres, o te dan, o das. Entonces tuvimos que dar. Yo me quedé tan estupendo, pero la verdad que todos no tienen esa oportunidad de poder hacer cierto tipo de cosas, y hay que cambiar, hay que totalmente cambiar. Pero os dais cuenta de una cosa, al final somos tres personas gays aquí, y los tres al final hemos tenido algo, o sea, sí. ¿Cómo pueden decir aún que el orgullo gay ya no es lo que es? Claro que es lo que es. Al final todos hemos sufrido algo y a todos nos ha pasado algo seguro, y a todos nos han discriminado alguna vez. O sea, y sobre todo con lo que está pasando ahora. O sea, hoy más que nunca. Sí, hace falta y yo creo que hay dos factores bastante, bastante malos, y uno es que lo normalizamos, que lo vemos como normal, que salgamos de una manera determinada, y es que, bueno, me lo he ganado porque he salido vestido de una manera determinada, porque nos comportamos de alguna manera determinada, y nos han enseñado de alguna manera que es malo o que así no se comporta un hombre,
Y por otra parte, que no lo decimos por vergüenza. Efectivamente. Pues yo creo que ese tipo de cosas, lo primero que tenemos que empezar a hacer es por no callar, por contar y por señalar, incluso muchísimas de las veces, si conocemos, porque creo que será la única forma de conseguir que esto no siga ocurriendo, que no se puede permitir, lo mismo que no se permite la violencia de género, tampoco se puede permitir ningún tipo de violencia. Y estamos viendo que esto se está implantando nuevamente como si fuera una moda. Vimos el día de lo de Samuel, que al día siguiente, como bien decía ayer, en la Comunidad Valenciana ocurría lo mismo con dos nuevos chicos jóvenes. Y que si esto le damos publicidad, pero no ponemos soluciones sobre la mesa ya, va a seguir ocurriendo y va a ir a peor. Bueno, no sé si habéis visto el vídeo que se hizo viral al día siguiente de Jeff, de cuatro, no sabría cómo clasificarlo, la verdad, diciendo que ser gay ahora es una enfermedad y que se hizo viral en TikTok, ¿vale? Y que ser gay es una enfermedad y que si no estás enfermo, no estás a la moda. No sé si lo habréis podido ver porque no. Se ha estado difundiendo. Son cuatro personajes, por así decirlo, diciendo barbaridades. Y lo peor de todo es que hay gente que piensa así como ellos, ¿vale? Y están lanzando mensajes gente. Lo primero que deben de empezar a hacer ya los que manejen las redes sociales es denunciar y automáticamente eliminar la cuenta de personas que compartan y suban este tipo de cosas, sin más. Voy todavía más allá, o sea, si es que todos tenemos que hacer todo lo posible, voy todavía más allá. Coca-Cola está subvencionando a personas, ahora se acaba de sacar los conciertos que hacen los 40 principales en verano, y en sus listas tienen a un cantante que hace 2 o 3 años estaba soltando tweets totalmente homófobos, xenófobos, y decía unas barbaridades. Todo el mundo después de todo esto se ha puesto a poner comentarios, a etiquetarlos en mogollón de publicidad, y todavía no han quitado a ese cantante de esas listas. Imagínate. Claro. Pero tenemos que empezar desde todas las plataformas a empezar a cambiar y a penalizar a todas estas personas. Efectivamente. Porque si tú coges, lo pones y no lo quitas, lo que estás diciendo es que tampoco está tan mal lo que está diciendo este señor ni la forma de pensar. No hay que darle apoyo a esas personas. Ir yo. No, y además esto es muy fácil porque es verdad que los mandamases en las redes sociales tienen que tomar manos en el asunto. Hay algo que también es, como todo, en las redes sociales hay parte buena y parte mala. La parte buena que hemos tenido con esta historia de, por ejemplo, de Samuel, es que si no llega hasta en las redes sociales, esto hubiera sido un homicidio más, una paliza más. Un asesinato en secreto y no hubiese salido y hubiera pasado desapercibido como una noticia más. Y gracias a que las redes sociales, muchísima gente puso las cartas sobre la mesa y empezó a salir toda la verdad, el caso de Samuel ha llegado hasta donde ha llegado. Sí. Y es lo importante, que te vemos guapísimo, te vemos muy recuperado, que por fin has retomado de nuevo tu vida, que sigues viajando, que estás trabajando entre Gran Canaria y Tenerife, que se nos echó el tiempo encima, que se nos ha hecho cortito, pero que te invitamos otra tarde más a la coctelera, porque creo que además los tipos de mensajes que estás mandando y haciendo llegar son tremendamente importantes, y sobre todo para todos esos jóvenes que sabemos y nos consta que luego no solo ven los directos, sino que se quedan viendo los programas cuando los dejamos colgados. Así que lo dicho,
te invitamos otra tarde, quedas convocado para otra coctelera, porque creo que aún tenemos muchísimo más que escuchar, y además de que nos cuente todas esas experiencias con esas casas reales. Sí, claro, cuando quieran. Mil gracias, Jeff. Un beso, Jeff. Chao, chicos. Muchas gracias, cariño. Bueno, compis, yo qué les voy a decir a ustedes más que a mí no me llegan las manos a la cabeza, que yo, pues por mi trabajo de toda una vida, además todos saben que vivo rodeada de personas que pertenecen al mundo homosexual, más que al heterosexual, que no me los quite nadie, que no me los toque nadie, porque son parte de mi vida. Afortunadamente mis hijos han crecido siempre rodeados y lo ven como cosa normal y natural, y es lo que deberíamos de hacer todas las madres y todas las familias monoparentales, educar a nuestros hijos desde dentro, porque para mí creo que es fundamental. Total. Es lo más importante. Lo más importante. Que nosotros también te queremos, Raquel, pon un gay en tu vida. Eres la amiga Mariliendres, Raquel. Que los quiero mucho, chicos, que muchísimas gracias, que como ven, tenemos otro programa para tener a Jeff Hernández con nosotros, sí. Porque además creo que todavía queda mucho, mucho más porque nos cuente y con lo joven que es, tiene una trayectoria increíble, que además queremos seguir conociéndola de primera mano. Y nosotros, como siempre decimos, siempre vamos a la fuente en busca de la realidad. Y así lo hacemos una semana más. Mil gracias, compañeros. Un beso enorme, Raquel. Y a ustedes, amigos, ¿qué me toca decirles más? Que un beso grande a todos. Mil gracias por estar cada jueves acompañando y arropando la coctelera. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Sean felices. Feliz fin de semana, chicos. Feliz fin de semana. La coctelera,